Señores, pregunto yo, digo, se los tengo que preguntar. Señores, hoy es nuestro primer programa en vivo de Otro Rollo en el 2007. Es el primer programa. Los últimos 4 años han sido programas grabados. De hecho, les hemos repetido los primeros programas de hace como 7, 8 años, ¿no? Este mayo, si Dios quiere, cumpliríamos 12 años. Sí, 12 años vamos a cumplir. Espero que nos aguanten hasta los 12 años. Pero ¿qué tal los güeyes? Me encanta, ¿qué tal los güeyes que conducen los programas de Año Nuevo? Siempre son así de, ¿cómo sería el conductor del programa de Año Nuevo? Es que bonito, y estamos aquí a punto ya de despedir este año viejo y de recibir. Y estamos ya, son las 11:59 y decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año! ¡Claro que sí! Despedimos así el año 2006 y vamos a darle... un fuerte aplauso al año 2007. Espérate lo que dice. Vamos a darle un fuerte aplauso al 2007. Y todos, que le aplauden al 2007 como si fuera un güey, ¿no? Imagínate la de cara así de, señor, tenemos al año 2007 en la línea telefónica que quiere agradecer a todos por los aplausos. No mames, no mames, no mames. ¿Qué? El micrófono. No mames, no ching, no jod. No mames, no ching, no jod. Pero bueno, llevo casi 12 años de hacer esta pregunta y tengo que seguir haciéndola de aquí a que se termine Otro Rollo. Señores y señoras, ¿quieren monólogo? ¡Sí! Vive libre con Telcel. Presenta. Oigan, ¿de verdad quieren monólogo? No, no, ya en serio, ya en serio, ¿de verdad? No sé, güey. Es que es 9 de enero, todavía no agarramos la onda. Los últimos, por lo menos 6 programas fueron repeticiones viejas o no sé qué hicimos, con tal de no venir. ¿Cómo cuesta trabajo empezar el año, no? Algo que me encanta es que cada quien regresa a trabajar el día que le da la gana. Clásico que en la fiesta de fin de año el jefe de la oficina es de, compañeros, este ha sido un gran año para la camotera del Pacífico. Gracias a todos ustedes, México está recibiendo camote. Camote limpio y fresco de camotera del Pacífico. Felices fiestas y pásensela bonito. Nos vemos aquí, ¿eh? El 3 de enero. Así dice el jefe. El 3 de enero. Pero, oh, sorpresa. Es 8 de enero y la hinche Berenice de nóminas nomás no llega. ¿No? Comiendo camote, ¿no? Ya por ahí del 12 de enero va llegando la mendiga Berenice luciendo un bronceado de miedo. Con la marca blanca del tirante, ¿no? Pero, ¿qué tal las chavas que se ponen así? Váyanse a una playa nudista, ¿qué les cuesta? Nosotros fuimos estuvimos en una playa nudista ahora en fin de año en Acapulco. Güey, ¿qué cuates había? Ups. No, no, pero oye, pero fíjate, como que todos los hombres queremos ir a las playas nudistas, vamos a ver mujeres, los hombres, y las mujeres a ver hombres. Pero fuimos puros hombres, habíamos puros güeyes en la playa nudista así de, buenas. Pobre, ni tan buenas. Oye, es que sí. ¿Qué haces en una playa nudista? Imagínate, sales a la playa. No, el puro güey y vestido así tú. ¿No? Sí. No, está serio. Serio, verdad. Oye, luego ves a unos mendigos güeyes nórdicos de 2 metros, así que no sé. Hi, how are you, man? Y tú... asómate, no tengas miedo. ¿No? Como tortuga, así. Agarras a las tortugas, así son. ¿A quién se agarra la tortuga? Así me sentí en la playa nudista. Hasta que dije, me vale, maestro, me vale. ¿Y qué le doy? Unas 2, 3 cachetadas. Digo... ¡Pum! ¡Pa! ¡Eres mexicano! ¡Órale, maestro! ¡Eres mexicano con orgullo! Y que sale aquello y dije... Güey, los nórdicos decían, no más, amigo, no más, amigo. ¿No? No, ¿qué tal? ¿Han visto las tortugas cuando se estiran al caparazón? ¿O así? Salen luciéndose así, se vaponean así de... Pero cuando llegas a... Oye... Al final de cuentas, una vez estuvimos en una playa nudista hace ya tiempo, nos fuimos de viaje de graduación,
¿Te acuerdas, Jordi? Y nos fuimos todos, ¡ey! Y de repente veía saltar todos así de... Y de repente estaban jugando voleibol y ¡qué una reta! Y nosotros... Y nomás veías... ¿No? Sí, de repente... Se orearon nuestras... Es que qué rico. Quien no se haya desnudado en una playa no sabe lo que es vida, ¿eh? No, llegas al baño de del hotel, llegas al baño de tu cuarto y son kilos de arena y kilos de arena... ¿Cómo le haces? ¿Qué es esto? ¿Y cómo se metió esto? Tú le lo agarras y dices, mira un caracolito, ¿no? ¿No? Un cangrejo ermitaño. ¿No? Y un cangrejo ermitaño que buscó casa. ¿No? Y digo, y aquí no salgo, ¿no? Imagínate que me lleva arrastrando el güey así. Me lleva arrastrando el güey. ¿Qué traes? ¿Un cangrejo ermitaño? Bueno, les decía de Berenice, ¿no? Bueno, resulta que está el jefe y llega Berenice y el jefe dice, señorita Berenice, bueno, Berenice nomás. Porque hay muchas que se van de viaje y de repente, pues, no, ¿verdad? No, no. Todos estamos aquí desde el día 3, repartiendo camote y usted nomás tragando el mismo. ¿Qué le pasó? Y la otra, perdón, pero yo clarito entendí que usted dijo que nos vemos de regreso el día 13. No, dije el 3. No, dijo 13. Me acuerdo perfecto porque tenía a Laurita en sus piernas y a su esposa esperando en el celular. Y el otro, dije 13, ¿verdad? Pues todavía le falta un día, vayas a divertir. ¿No? Esta y muchas cosas más ocurren cuando empezamos el año. Por eso digo yo, ¿verdad que es muy bonito empezar el año? ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! No es cierto. No es cierto, no, pues no es cierto. 12 años se lo estoy diciendo, no es cierto. Simplemente porque vienes de vacaciones, vienes de dos maravillosas semanas de levantarte a la hora que te da la gana, de jetearte a las 6 de la mañana, de salir del antro con chas, ¿tú quién eres, güey? ¿Qué? De comer, de rascarte las verijas. Todavía las reacciones y haces, me vale porque estoy de vacaciones. Me vale, estoy de vacaciones. Todavía te rascas y haces... Todavía aguanto 2 días más sin bañarme. No te rasuras en las vacaciones, tienes el pelo como estropajo así parado así de... No, que no te levantes, a las 12 te levantas, tus amigos como uno, el clásico güey de por Dios que está en la alberca allá de... ¿Qué onda güey? Puse toallas en todos los camastros. Get alive, my friend. Pero ya están cuates así de... ¡Ey! ¡El agua está todo! ¡Dale! ¡Ey! ¡Véngase tú! Toma. Una chela, ¿no güey? Ya vas despertando como preso de las 10 de la noche y nada más sientes el... No, pero te vuelves a jetear, todo el día jeteas. ¿Y qué pasa al empezar el año? Regresas a la rutina, a la misma oficina o a la misma escuela, con los maestros neuras, con los psicópatas de tus maestros, con el psicópata de tu jefe, con el mismo sueldo y con la tortilla a 10 pesos el kilo. ¿Para eso quieren regresar? Está tan cara la tortilla que ya están haciendo tortillas piratas. La otra vez llegó un amigo mío y dice, oye, ¿ya viste las tortillas? Están amarillas, amarillas. Como que tienen granola, ¿no? Como que les ponen granola y fibra. Y le digo, ¡es aserrín, idiota! ¡Es aserrín, baboso! ¿No? Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal el güey que todavía llega y me dice, ¿es aserrín? Güey, ¿te cae que le están poniendo aserrín? Con razón, porque cuando fui al baño hago como que paquetes de conglomerado, ¿no? Hago como que tabiques. Si sigo así voy a hacer la duela de mi cuarto. Hacer un cortinero, ¿no? 10 pesos el kilo de tortilla de un cortinero. ¡Un cortinero! Claro, vas a tener que pegarlos, pero es un cortinero. 10 pesos el kilo de tortilla. Y hay lugares que 15 pesos. Me están reportando mis corresponsales. 15 pesos el kilo de tortilla. Ya es un lujo, ¿no? Comer una tortilla es un lujo. Y mira, te vas a llegar al restaurante. Música de restaurante, nice. Así de... Entonces, fíjate. ¿A dónde vas, Pepe? ¿O qué? ¿A qué restaurante vas? Pero imagínate así de... Okay. Dice, mesero, ¿cómo no? Señor, ¿qué tal? Buenas. ¿Ya van a ordenar? Y tú le dices tú, a mí tráigame una tortilla. ¿No? ¿La va a querer... ¿Qué término? Término medio. ¿Va a ser una tortilla para usted o quiere que la divida con su esposa? Pues nos comemos la dividimos, ¿no, mi amor? ¿Sí? Sí. ¿Y de guarnición? ¿Qué viene de guarnición? Ah, ¿viene caviar? O sea, eso lo regalamos con la tortilla, ¿no? Y luego imagínate que estás así y le haces, ¿ya viste? Está el señor Slim allá enfrente. Está el señor Carlos Slim allá. ¿Cómo sabes? Porque pidió 2 sincronizadas. O sea, son 4 tortillas. Lo que hacen los ricos.
¿Qué tal las chavas? Empezando el año, la mayoría de las mujeres van a que les lean las cartas, ¿no? Para todo el año. Ya se leen todo las chavas, se leen las cartas, la pupila, ¿no? La mano, las cenizas del cigarro, de verdad, el iris o no sé qué tanto. Bueno, hasta se van a leer la taza, pero no el café del baño ya, que también es café, pero se van a leer. Y siempre quieren saber, siempre quieren saber del amor. Imagínate a la chava comiéndose una empanada así de... ¡Dígame la verdad! ¿Será que por fin? ¿Será que por fin encontraré el amor? Y realmente se oye bofo, bofo, bofo. ¡Oh, gran señor de la bola de cristal! Yo conocí a un cuate que tenía una bola de cristal, pero fue por un accidente. No porque adivinara el futuro. No, es por un accidente. Digo, el futuro, pues ni le pasa el accidente, ¿no? Pero bueno, seguimos con la chava de la empanada. Por fin encontraré el amor. Dígamelo, quiero amar. Y el güey, sabe, el güey sobando la bola así. No, música mística. Sobando la bola así. Venus es el planeta del amor. Y claramente está en la quinta casa de Géminis. Les dicen eso las chavas y las chavas. En la quinta casa de Géminis. ¿Y qué hacen en esa casa? ¡Que venga la mía! ¡Denle mi dirección! ¡Quiero amar! ¿Qué tal los chavitos? Los chavitos que solo juegan un día y avientan los regalos del 6 de enero. Y claro, los Reyes Magos verdes del coraje. Bueno, dos verdes y uno negro del coraje. No se quejen, escuincles. No se quejen. Ustedes se quejan porque recibieron calcetines el día 6 de enero. O porque recibieron un luchador de plástico así. ¿No? Con rebabita aquí así, ¿no? Bueno, nuestro niño Dios, el niño Dios, el niño Jesús. Con musiquita de niño Jesús. El niño Jesús, cuando nació en ese portal de Belén, ahí con esa vaca, con ese buey. Había otros güeyes ahí que querían entrar, pero no los dejaron los de seguridad, ¿no? Y me meten los de seguridad de José y María, atrás, ¿estás café o qué? ¿No? Y entonces se acerca, imagínense, él era el niño que iba a recibir, él sí recibió por primera vez a los Reyes Magos. Imagínate a los Reyes Magos así con el elefante y el camino así. ¿Pero qué es lo que estoy viendo? ¡Melchor, Gaspar! Trae para él tu música. Si cada quien te dice... Cada quien dice... Él no, todavía no hay música. Dice... Voy a... Dice, traían su iPod y le hacen... Voy a poner música de llegadas con Niño Dios. Aquí está. Ahora, sigue con esta música y tú nada más le... Con esa música nada más... Y los güeyes así... menos el güey del camello porque iban las dos jorobas así. Bájale al iPod. iPod que me di un put muy grande, un put aso. Oye, no se quejen, escuchen, porque se bajan. Imagínate que llegan y desde que llegan al portal de Belén, ¿no? Musiquita de iPod. De... No, pero sin el bici, ya sin el. Nada más es. Creo que aquí es. Deja preguntarle a este joven. ¿Usted es encargado del portal de Belén? No, yo soy el del ballet parking. Nos va a dejar aquí el elefante y todo lo... Sí, pero tiene varios cassettes. Tiene discos y cassettes. Entonces, imagínense, llegan y todavía San José y María diciendo: música, sigue la música, ¿qué pasa? Sí, y es, ¿pero qué está pasando? Porque así hablaba José, ¿no? José también tenía que hablar así. ¿A poco? Nada, no, porque era un portal, decía, ¿quién viene? ¡Ay, carnal! Es un portal, ¿no? Era un pesebre. Pero imagínate que todo eso hubiera pasado aquí en México. Carnal, agua, cierra la puerta porque nos van a robar. Y sí, un chilefante está comiendo los geranios de allá enfrente. ¿No? No hubieran llegado en camello, hubieran llegado en pecero o en taxi. Órale, carnal. No, imagínate que llegan el elefante y todo y es. Te dije que no trajeras elefantes. ¿Quién venía en el elefante?
¿Quién venía en el elefante? ¿Baltasar? Ay, ay, nadie sabe, güey. La madre decía Melchor, Gaspar y Baltasar. Y traían un elefante, un camello y una jirafa. Un caballo. Ay, imagínate. Una... unas jirafas. Melchor, Melchor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gaspar? ¿Qué pasa, Gaspar? Melchor, te dije que no trajeras elefantes. Herodes está buscando al niño Dios y elefantes dejando cacotas de este tamaño. Nos va a seguir el rastro. Ve las moscotas que hay en el portal. ¿No? ¿No? Dice, imagínate que llega. Venimos a ver al niño que ha nacido. ¿Qué qué? Al niño que ha nacido. ¿Qué qué? Al niño que ha nacido. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Al niño que ha nacido. Que se acabó la fiesta. No, sí, que se acabó la fiesta. Imagínate, bien garra Melchor. Que se acabó la fiesta, güey. Que se acabó la fiesta. Que... ¿No? Venimos a ver al niño Dios. Le venimos a ver al niño Dios. Pasen. Es un humilde portal, pero pasen. Pasen. Venimos a traer el regalo desde muy lejos. Desde uy. Muy lejos. Ancasupú. Es un pueblo en Ankara. Es un pueblo allá en Ankara, Ankasupú. ¿No? Venimos a entregarle. Imagínate, el niño quería juguetes. El niño quería cosas bonitas, ¿no? Tenga, aquí está mirra. Mirra. E incienso. Imagínate a José María. ¿Para qué queremos mirra y incienso? Hubieran traído pues una despensita, algo, ¿no? Hubieran traído pues una cobijita para el niño que se lo está llevando la fregada de fríos. Pero ¿cómo que mirra? ¿Qué hago con mirra? ¿A poco voy a hacer un chocolate con mirra? Sí, no se quejen, porque entonces imagínate, trajimos mirra e incienso. Y mirra e incienso significan lo mismo. O sea, que el cuate trajo mirra y el otro, yo traje inciensos. ¡Es lo mismo, Gaspar! ¡Trajimos lo mismo! ¿No? Y el otro trajo oro. Y dice, pero él trajo el oro. ¡Ay, por lo menos oro! No. Él trajo el oro, el oro. Es un lorito, es un lorito. No frieguen. ¿Qué? Y luego todavía... No, señor José, señor María, no quería que sus hijos nuevos, que su, ¿cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿No quiere su hijo tomarse fotos con nosotros? Y se toman la foto. No se la cobraron los reyes. No se la cobraron. Eso ya no es tener vergüenza, ¿no? Ahí nos vamos, ahí nos vemos. ¿Y por qué te llevas el elefante? El elefante se está comiendo mi túnica, el elefante. A ver, sin miedo, levanten la mano los que empezando el año se aventaron el clásico de me cae que ahora sí voy a bajar esta lonja. A ver, ¿quién dijo? Pónganse de pie los que dijeron me cae. Pero tienen que estar gordos, flacos no. A ver, ¿quién sí dijo voy a bajar esta lonja? ¿Tú? ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? Señora, a ver, dígame usted, señora, ¿cuántos años tiene diciendo eso? ¿Mucho? Ya, ya ame su lonja. Ya quiera su lonja, es parte de usted. ¿Cómo? ¿Qué? A ver, espérenme, porque le va a llegar el micrófono. ¿Qué? Este año ahora sí. ¿Qué? Ay, perdón. Que este año ahora sí. Este ahora año ahora cumplir. Sí. Señor, señora, de verdad su esposo tiene años esperando eso. Sus hijos también. Es más, yo que la acabo de conocer, ya baje esa lonja. No, no se queda, señora. Gracias. Bienvenida al club. Bienvenida al club. De la... Ve a mi lonja. Ve a mi lonja. ¿Qué es esto? Es que esta es la bolsa del... Esta es la bolsa del micrófono. ¿No? No, oigan. No, de verdad. Es de ley cuando empieza el año que te inscribes al gimnasio. Y me encanta porque esta escena lo ves todos los años. Fíjate, un güey bien mamey dándole el tour a todos los nuevos, ¿no? Dándole el tour del gimnasio a un gordito. El gordito con el folleto en la mano. ¡Ay, qué padre! ¡Qué, uy, qué padre! ¡Ay, ay, ay, qué padre! Y le da el tour. Y aquí tenemos el sauna, aquí tenemos la alberca, aquí tenemos el no sé qué, aquí tenemos el... Del puro tour, el gordo. ¡Ay, ya me cansé! Yo creo que no voy a venir. ¿No? Y aparte les digo, los gimnasios viven de eso. Los gimnasios se mantienen todo el año de la gente que paga a principio de año y no va. Y los del gimnasio están, ojalá no vengan, losers. ¿Ya tienen sus propósitos del 2007? ¿Ya? ¿Ya? Yo ya la verdad, sé que no tengo tiempo, de verdad, estamos chambeando todo el año, todas las semanas, pero ya quiero terminar mi quinta maestría en biogenética nuclear. Y, ¿por qué? A ver, ¿por qué
¿Por qué la gente que no estudia cree que los demás no estudiamos? ¿Por qué? Ya me urge, llevo con ese pendiente 3 meses de terminar la maestría. Es biogenética nuclear, la empecé hace, ¿qué? 3 años. Algo muy de inicio de año son las supersticiones, ¿a poco no? Dicen que si quieres viajar, cuando están las campanadas, saques una maleta a la calle, si quieres viajar. Y pues sí, no lo dudo, tu primer viaje va a ser al Ministerio Público para reportar tu maleta robada. Ahora que empieza el año, yo les pido que luchen por lo que quieren y no dejen toda la superstición. Fíjate, eres el clásico baquetón que quieres empezar el año con lana. Entonces, ¿qué hace el güey? Pues me pongo mechones amarillos. Y te pones a pensar, idiota, te imaginas a tu jefe así. A ver, Godínez, feliz año, déjeme ver sus calzones. Claro, jefe, mire. Ah, chones amarillos, ¿eh? Eso demuestra que usted quiere ganar más dinero. Cuente con ese aumento, mi amigo. ¡No! Eso nunca va a pasar a menos que sea chava. Ahí sí cambia la cosa. Si eres mujer y le enseñas los chones a tus jefes, aunque sean morados, te va a ir mejor. Así de, mire, jefe, ching, ching. Por eso aquí están los 5 puntos de otro rollo. Para... No, síguenos hablando con tu maestría de contarnos lo de la Biblia. Imagínate ir a 3 sacerdotes. Dios mío, hay que excomulgar a Adán. Aquí están los 5 puntos de otro rollo para... Oye, ¿se imaginan al niño Dios a los 5 años? Cuando, ¡eh, Jesús! ¡Vente a jugar! Y él jugando con la mirra como balón. Sí, sí. ¿No? Con el oro. ¡Punto número 1! Chones rojos, qué cañón, empiezo el año con tantas ganas, queriendo hacer las cosas bien, y el pinche Rudy aquí. Así como diciendo, no te vas a escapar de mí, amigo. El Rudy, ahí está, un aplauso a toda la banda. Pepe Zavala y la banda de otro rollo. Punto número 1, los chones rojos son para el amor, los amarillos para el dinero, y los color canela para los estreñidos. Punto número 2. Tengo el mejor consejo para que bajes la panza en este inicio de año. Nomás agáchate, mira, qué bonito. Ya bajó. Punto número 3. Si traes chones amarillos, una de dos, o eres muy supersticioso, o de plano te hiciste pipí, güey. Punto número 4. Muñeco de peluche, 230 pesos. Trenecito eléctrico, 600 pesos. Juego de té, 150 pesos. 1 kilo de tortillas, 10 pesos. ¡Feliz Día de Reyes! Y punto número 5. Este punto es muy importante. Chavas, si consiguieron galán gracias a sus chones rojos, pues ahora aflójenlos tantito. ¡Ja!